el mejor pollo que he probado. Una receta simple y fácil para un pollo increíble. Para empezar, en una fuente pondré 2 muslos y pechugas. Y encima le agregaré mantequilla derretida al gusto. 25 ml de salsa de soya. Concentrado de tomate al gusto. Una cucharadita de sal. Una cucharadita de perejil seco. Una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de paprika y voy a esparcir estas especias por todo el pollo. Por cierto, cuéntame en los comentarios dónde nos estás viendo para poder agradecerte por seguir nuestras recetas. Voy a cubrir este pollo con una envoltura de plástico y lo dejaré reposar durante 30 minutos. Para continuar, cortaré medio repollo en rodajas gruesas. En una fuente de servir, añadiré aceite de oliva, las rodajas de col, una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta negra, 25 ml de mantequilla derretida y esparciré todos estos ingredientes sobre la col. Ahora voy a poner los muslos de pollo sazonados encima del repollo y lo voy a meter al horno a 180 grados por 40 minutos. Y nuestra receta está lista. Ahora solo disfruta. Chicos, esta receta es muy fácil de hacer y queda muy rica. Seguro que a todos les gustará el resultado. Asegúrate de hacer esta receta en tu casa y luego regresa para contarme cómo resultó. Me encantaría saber. Realmente espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por verla hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!